Hola, estoy aquí, estoy esperando que vaya aumentando el número de estudiantes conectados para que comencemos, ¿ya? Profe. Profe, acabo de terminar ¿Sí? la otra clase. Recién ¿Ya? tengo que ir a alimentar a mi Por supuesto. bebé antes Vaya, vaya, de venir vaya, a vaya. trabajar. Vaya. Entonces, por si acaso, sí que me quedo ahí estancada. Sí, porque si armo Ahorita de mi salas compañera. si armo salas de trabajo, tus compañeras me dicen y yo te incluyo, no te desconectes. Quédate Sí, como o si no, silenciada estaba por y yo eso. te tiro una sala de Zoom, no te preocupes. Ya, muchas gracias. Ve nomás. Estoy esperando, hay 13, aquí siempre hay hartos conectados, entonces no sé si estaban en otra clase como la compañera, por eso estoy, ahí voy a reanudar grabación. Y yo guardé la planificación que estuve llenando ayer con ustedes en clase y que la fuimos, ¿cierto?, mirando inmediatamente respecto del currículo. Entonces la voy a proyectar. Un poquito, la voy a buscar primero para proyectarla. Se me debe haber guardado en la carpeta donde yo la tenía almacenada. Denme un minuto para acceder a ella y que podamos entonces revisarla para ver qué es lo que hicimos ayer, refrescar ahí, ¿cierto? La memoria de qué es lo que hicimos ayer con esa planificación. Déjenme agrandar un poquito aquí para que quede en el formato. No se me guardó. No se me guardó. Qué raro. Que anoche me apareció y yo le pedí que lo guardara. Ya. Voy a igual a compartirles la pantalla para mostrarles entonces nuevamente el formato. Ustedes ya vieron el ejercicio. Yo ayer además subí la clase, respaldé la clase anoche, por lo tanto la clase ya está disponible, que es donde yo estoy haciendo este ejercicio junto con ustedes. Pero si ustedes recuerdan, estábamos trabajando con el formato de planificación. ¿Ya? Y lo que yo hice fue ir a las bases curriculares, tomé los objetivos de aprendizaje, hicimos un ejercicio ayer con los de primero medio y en el PPT estaba un ejemplo de un OA de sexto básico, del OA1 de sexto básico. Luego elaboramos la meta de clase, ¿ya? Y esa meta de clase estaba tributada al objetivo de la clase. La meta se tiene que redactar partiendo con un verbo en infinitivo, escribir y leer, reconocer, identificar, y el verbo va a ir absolutamente alineado con el nivel taxonómico, ¿cierto?, de la demanda de la tarea. Que tenía un mensaje, luego lo voy a atender. Entonces, ese verbo que ustedes elijan tiene que tributar al OA, ¿cierto? Al OA seleccionado. Se parte con un verbo en infinitivo y recuerden que yo acá les dejé, que ayer no se los mostré, les dejé unas notas al pie, que son como una sección para ampliar información. Entonces, les dejé, que ayer no se los mostré, les mostré solamente el de aquí abajo. Les dejé un link, este link al que me estoy moviendo yo, están hipervinculados en el documento, a esta página que hace algunas orientaciones de cómo redactar los objetivos de aprendizaje perfectos. Y acá abajo
ahí están, está la competencia, ¿cierto? Aquí abajo hay verbos. Aquí abajo hay verbos. Por ejemplo, si usted va a trabajar con conceptos, principios o hechos, ahí tiene un listado de verbos. Si va a trabajar con habilidades o destrezas, por ejemplo, mostrar, recordar, analizar, demostrar, caracterizar, experimentar, representar, diseñar, exponer, ¿ya? Si va a trabajar con actitudes y normas, aquí hay un conjunto de verbos, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos hacia abajo. Entonces les dejé esta porque están ordenaditos allí los verbos, pero también les dejé esta otra, que es un video, ah, no, este no es un video, es una planificación de música. Entonces hay tres aquí redacciones de la meta de la clase. Entonces dice así: un docente de artes musicales diseña una unidad de aprendizaje para sus alumnos de séptimo año básico. Esto que están viendo está en la página de Docente Más, que es la página donde está la evaluación docente. Entonces, no solamente está la evaluación que tienen que dar los docentes que están en el sistema escolar para ser encasillados en algún tramo, ¿ya? En los tramos de la carrera docente, que yo no sé si ustedes manejan eso, yo me imagino que sí, que entienden de lo que yo les estoy hablando. Entonces, cuando uno entra a la carrera docente, uno tiene que dar un conjunto de evaluaciones, y entre ellas, ¿cierto?, entre esas evaluaciones está el rendir pruebas y además generar un portafolio y una clase grabada. Entonces, en el marco de aquello está este ejercicio, en que este profesor de artes musicales diseña una unidad y dice: en las primeras tres clases de su planificación plantea los siguientes objetivos de aprendizaje o meta. En la clase 1 dice apreciar piezas musicales del repertorio folclórico nacional leyendo la partitura general. En la 2 dice ejecutar individualmente en flauta o metalófono melodías folclóricas aplicando conocimientos de lectura musical. Y en la 3 dice explicar a los alumnos el contexto en que surge el Rin del Angelito y entregar una partitura para su ejecución. A simple vista, usted debiera estar viendo qué problema hay en la clase 3. ¿Quién me puede decir cuál es el problema que hay en la clase 3? ¿En la clase 3? Sí, en la clase 3, en la meta de la, o el objetivo de la clase 3. Porque realmente no se está ejecutando nada, aunque termina realizando una explicación, eso debería haber pasado antes. Ya. Es muy probable que la clase 3 tenga que haber ido antes. ¿Qué más ven en la clase 3? Aquí en el chat hay un comentario, puede que sea sobre lo mismo. Está enfocado en el profesor, muy bien, Constanza Muñoz. Está explicando lo que el profesor hace y no lo que, ¿cierto?, se espera que los estudiantes realicen. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el apreciar piezas musicales leyendo una partitura general está pensado en los estudiantes. El ejecutar está pensando en los estudiantes, pero aquí se le fue, ¿cierto?, la onda a este profe y situó el objetivo en sí mismo. Ahora, si ustedes se fijan, es muy probable que lo que dijo el compañero antes también podamos observarlo. A lo mejor el compañero dice, a ver, esto debiera estar acá, ¿cierto? Explicar para apreciar y ejecutar, o explicar, ejecutar y apreciar podría ser en ese orden, ¿ya? Efectivamente. Entonces, aquí hay un análisis que se lo muestran a los profesores en ejercicio para que tengan claro cómo se hace esto. Entonces dice, los objetivos de aprendizaje que nos proponemos deben indicar lo que esperamos desarrollar en los alumnos, tal como lo dijo la compañera. ¿Cuál es el error de esta docente al formular los objetivos? En las dos primeras clases, la profesora plantea objetivos que indican habilidades y contenidos que sus alumnos deben lograr y hacia los cuales orientar su trabajo. En la tercera clase, en cambio, el objetivo señala una habilidad que debe demostrar la docente en la clase. ¿Qué espera que sus alumnos logren? No lo dice. Esto quedaría claro si los objetivos contuviesen las habilidades y los contenidos
que los alumnos pondrán en juego. Por ejemplo, conocer el contexto en que surge el ring del angelito, ¿ya? Acá. Conocer el contexto, en vez de explicar a los alumnos, aquí lo está parafraseando, o ejecutar el ring del angelito leyendo la partitura entregada por la docente. ¿Por qué es importante la manera de formular los objetivos de aprendizaje? Porque cuando están formulados correctamente, permiten al docente orientar su trabajo hacia el logro de las habilidades y conocimientos esperados e identificar oportunamente las dificultades de sus estudiantes con el fin de ir adecuando su enseñanza. Entonces, si ustedes se fijan, ¿ya? Parten, como yo les decía, con un verbo en infinitivo, apreciar piezas musicales leyendo la partitura general. Ejecutar individualmente, explicar, este dijimos que estaba mal. Entonces, apreciar y ejecutar son dos habilidades de alta demanda cognitiva. Ejecutar es movilizar todo lo que se sabe respecto a lectura de partituras musicales, dominio del instrumento, flauta, metalófono, conocimiento de las melodías, lectura musical, es un objetivo que implica habilidades de alto desempeño. Y el otro, que es apreciar. ¿Qué significa el concepto apreciar? Apreciar es establecer un juicio estético respecto de algo sobre lo cual tengo que tener algún conocimiento, ¿ya? Es como cuando usted ve una obra de arte, una pintura, y hace una apreciación de la misma. Esa apreciación está hecha en base a un criterio, ¿cierto? Que es un criterio estético. Y además, en este caso, lo hacen leyendo la partitura general, o sea, con la evidencia allí de la pieza musical del repertorio folclórico, que en este caso, ¿cierto?, es el ring del angelito. Entonces, así, miren cuán concretas están planteadas estas metas, que se supeditan probablemente a un OA mucho más grande. En el caso de música, los OA también son bien complejos porque son pocos objetivos de aprendizaje y tienen una mucha densidad en su redacción. Entonces, cuando ustedes toman la planificación, entonces la primera tarea es establecer esto, el OA y cómo hacemos una bajada del OA en una meta que sea alcanzable en el plazo de una clase. Luego decíamos que usted va a mirar ese OA y busca los indicadores de evaluación, y de la larga lista de indicadores de evaluación va a escoger aquellos que le sirven en la medida de la meta de la clase. No los puede poner todos, porque recuerden que como los vimos ayer hicimos el recorrido por el programa de estudio, y veíamos que a veces a un OA se le asociaban, no sé, 10 indicadores de evaluación, porque en el formato del programa de estudio el currículum aparece organizado en 4 unidades anuales. Por lo tanto, un OA, ¿cierto?, lo estamos trabajando a lo largo de un cuarto del año escolar. Por eso es que hay una enorme cantidad de indicadores de evaluación. Pero yo le estoy pidiendo que usted planifique una clase. Por lo tanto, debiera tener un par de OA, 2, 3 indicadores, 2 o 3 indicadores que sean relativos, ¿cierto?, al desempeño que usted quiere observar de sus estudiantes de esa clase. Y luego, el procedimiento de evaluación. Recuerden que yo también les dejé algunas sugerencias para que ustedes puedan tener una variedad de procedimientos de evaluación, que pueden ser digitales o no digitales. Puede ser un ticket de salida escrito, pueden pensar, ¿cierto?, en alguna actividad con código QR, que también se hacen en la sala. La mayoría de los chiquillos que están en aula, por ejemplo, hoy día llegan con sus celulares o están en clase online y están con sus celulares. Ya, esto lo estamos pensando para una clase en la sala, ya, no en condiciones de virtualidad, y en esas condiciones hay varias cosas que pueden incorporar ciertos recursos tecnológicos. Por ejemplo, yo les cuento algunas cosas que yo he observado con profesores en aula.
La otra vez vi una profesora que había hecho código, eran unas suertes de códigos QR para los niños en tarjeta. Entonces, por ejemplo, aquí había una imagen, una suerte como de código, ¿cierto? No era un código QR propiamente tal, pero era una imagen que si yo la ponía así la imagen, era alternativa A, si la ponía así, era alternativa B, así C y así D. Y los niños entonces respondían una pregunta y levantaban su tarjeta y la profesora pasaba con su celular, esto fue hace un montón de años atrás, ¿ya? Pasaba con su celular y les leía las tarjetas a los niños. Y entonces obtenía una panorámica de las respuestas que ellos estaban dando. Y al tiro, en la pizarra, tenía su computador conectado con el data y se le generaba un gráfico de la tendencia de respuesta de los niños. Esto no lo vi en el MACAI, lo vi en la escuela Teresa Fernández, ahí arriba en Reñaca Alto, donde un paso más allá de la escuela empezaba el cerro, ya no había nada más. Y allí, en esa escuela, la estudiante en práctica, era una estudiante en práctica, usó un recurso tecnológico, en este caso era para la clase de historia, entonces cuando terminaba la clase ella tiraba tres preguntas, y los niños contestaban y ella pasaba, los tenía sentados así en un, y ella pasaba leyéndole con su teléfono las respuestas, ¿ya? Los códigos QR, todas esas cosas que se pueden usar, ustedes las pueden pensar también incorporándolas como procedimientos evaluativos. Ahora, si no se les da la tecnología, ¿ya? Si no se les da el recurso tecnológico como el Menti, que ya requiere que los niños tengan su teléfono, la experiencia que yo les acabo de describir con los niños en cartón, ¿cierto? Con sus respuestas en cartón, pueden usar, acá yo les dejé este maravilloso librito que también se los mostré ayer, y que ahora sí me voy a permitir comentar algunas estrategias de evaluación formativa que ustedes podrían incorporar, pensando que están diseñando una sola clase. Les voy a mostrar algunas que son las que yo creo que más funcionan. Les voy a mostrar las tarjetas ABCD, las luces de aprendizaje y una que ustedes deben conocer bien, que es los tickets de salida. ¿Ya? Voy a avanzar. Las luces de aprendizaje, que hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, uno crea con los niños una cosa así, ¿cierto? Una estructura de este tipo, y se pinta en un lado verde, se pinta en otro lado rojo y se pinta en otro lado amarillo. Entonces, los estudiantes lo tienen, esto es de ellos. Y cuando usted está haciendo una actividad, les dice ya, cada uno va a trabajar en este minuto en su cuaderno y va a ir avisándome si necesita ayuda. En vez de que el profe tenga un vendaval de niños llamándolo y pidiéndole ayuda, mira, ¿cierto?, la cara que está hacia el frente del banco del estudiante. En una cara dice, puedo explicar lo que he aprendido, no se preocupe, profe, no venga. En otro lado dice, está la cara amarilla y dice, estoy teniendo alguna dificultad, pero todavía estoy tratando de arreglármela. Y en otra cara dice, profesor, necesito ayuda. Entonces, usted se para al comienzo de la sala, mira el panorama de sus estudiantes y sabe cómo focalizar las ayudas, ¿ya? Eso es luces de aprendizaje. Hay varias técnicas, tener tarjetitas, entonces uno acostumbra a los estudiantes a trabajar con un sistema en que facilitan la focalización de los esfuerzos del profesor. Y eso también te permite desarrollar la autonomía de los estudiantes, que ellos hagan un proceso metacognitivo, que sean capaces de decir, lo puedo hacer solo, voy a intentarlo o definitivamente necesito ayuda. Lo mismo funciona con las tarjetas ABCD. Me detuve porque me dijo que la conexión estaba inestable, entonces estaba verificando que tuviera el internet del celular dado y si me caigo, vuelvo a entrar. Ya. Estas son
las tarjetitas ABCD. ¿Cuándo puedo usarlas? ¿Antes, durante o después de una actividad? Las luces de aprendizaje son durante una actividad. ¿Ya? ¿Qué son las tarjetas ABCD? Aquí está, dice, es una estrategia de recolección de evidencia inmediata y simultánea. Los estudiantes dan a conocer la respuesta a una pregunta que presenta alternativas a través de unas tarjetas que tienen escrito las letras A, B, C y D. Entonces, usted tiene, ¿cierto? Aquí tiene las tarjetitas. Aquí les voy a mostrar la imagen de las tarjetitas ya. Los niños tienen cuatro tarjetitas. Una dice A, son tarjetitas grandes, una dice B, otra dice C, otra dice D. Y usted en algún momento de la clase quiere cerciorarse de que los estudiantes, ¿cierto?, están comprendiendo, están entendiendo o están identificando. Y les dice, ya, les voy a hacer una pregunta que tiene cuatro alternativas. Pueden ser con tres alternativas, puede ser con dos, la A y la B. ¿Ya? Y usted les dice, yo voy a hacer la pregunta y a la cuenta de tres, cada uno de ustedes va a levantar la tarjeta si cree que es la alternativa A, la B, la C o la D, o supongamos que tiene dos posibilidades, la A y la B. Entonces los niños contestan y levantan la tarjeta. Y nuevamente el profesor, con el golpe de vista, supongamos que es la A, y ve que la mayor parte del curso levantó la A y usted dice, bien, ve un par de B's por ahí. Entonces dice, ya, tengo que focalizar mi trabajo, ¿cierto?, con algunos estudiantes y le permite, ¿cierto?, ahorrar tiempo y esfuerzo de no ir puesto por puesto, sino que siempre el recurso humano del profe es poco para las necesidades de los estudiantes. Esas son las tarjetas ABCD. Entonces aquí encuentran ustedes una variedad. Ya. Quiero mostrarles los famosos tickets de salida. Este, por ejemplo, serviría muchísimo para el trabajo de un profesor de lengua, que es mi error favorito, ¿ya? Se llama mi error favorito. Y es una estrategia que permite detectar errores frecuentes, por ejemplo, puede ser un error de pronunciación, o puede ser un error gramatical, o puede ser un error, ¿cierto?, a nivel fonológico, a nivel fonético, a nivel sintáctico, a nivel semántico, ¿ya? Entonces, en este caso, permite al docente detectar errores frecuentes por medio de respuestas rápidas escritas por los estudiantes en un medio concreto. Entonces usted les dice ya, en este papelito que yo les voy a entregar, van a escribir lo que yo les diga en inglés y ellos tienen que escribirlo, tienen que hacer una transcripción fonológica, ¿ya? Y entonces usted les dice ya, tal cosa, ellos escriben y usted recoge y mira, va mirando. Y se da cuenta que la mayoría de los estudiantes están cometiendo, por ejemplo, un error de tipo sintáctico. ¿Ya? Un error de tipo sintáctico. Entonces, ¿qué hace? A través de ella pueden analizar la forma en que razonan para llegar a una respuesta. De esta forma el docente puede retroalimentar de forma inmediata. Entonces ve que los estudiantes están cometiendo el mismo error y les dice ya. Yo les voy a mostrar cuál es el error típico que se comete, ¿cierto?, cuando se hace un determinado ejercicio, y entonces retroalimentas ese error específico, ¿ya? Y es rápido, yo tomo una muestra, miro, detecto el error, e inmediatamente lo corrijo. ¿Ya? Aquí está el ticket de salida, que ustedes lo deben conocer, que se aplica generalmente después de la actividad, a menos que usted lo convierta en ticket de entrada. Ya saben cómo funciona, e inclusive acá atrás hay como recortable el resumen en una oración. Son puras estrategias de evaluación formativa. Como lo estoy haciendo, este que el estudiante va avanzando en estos peldaños, a medida, ¿cierto?, va pintando los peldaños a medida que va desarrollando la actividad. Y aquí, por ejemplo, hay otras cosas que uno puede... Acá está, por ejemplo, el de las luces de aprendizaje. Está la plantilla lista para ser cortada y desarrollada. Puedo explicar lo que he aprendido, puedo explicar una parte de lo que aprendí, me cuesta explicar lo que aprendí.
acá hay otra forma de tener luces de aprendizaje, miren esta, estoy trabajando bien, le digo, le pongo al profe y estoy trabajando súper bien, no venga, no lo necesito. Amarillo, necesito ayuda, pero puedo seguir trabajando todavía, ya estoy avanzando con lo que viene. Rojo, necesito ayuda porque no puedo seguir trabajando si no resuelvo este problema que tengo ahora, ¿ya? Y ahí hay otra forma, si ustedes se fijan. Están las plantillitas aquí, ahí están las tarjetas, ABCD. Mi error favorito, si ustedes se fijan, ahí está la tarjetita para mí, y ahí están los tickets de salida, ¿ya? Están las plantillas para que uno llegue y corte y distribuya en la sala. ¿Ya? Está todo el material complementario. Entonces quiero, sean así, esto guárdenlo. Esto que les mostré, ténganlo a mano, porque sirve mucho cuando uno planifica, pero pensando en términos reales, lo que estamos haciendo nosotros como un ejercicio, pero en términos reales usted igual, aunque hoy día esté en clases online, le puede pedir a los estudiantes que en algún momento contestemos con las tarjetas ABCD, porque eso se puede hacer en papel, o tengan estas luces de aprendizaje, ¿cierto? O etcétera, ¿ya? Estoy yendo al chat, creo que eso lo hicimos una vez con una profe del ILSL. Ya, sí, es muy probable que estos recursos los hayan visto en algún momento. Entonces, eso también se los dejé, ¿cierto? A pie de página en la planificación. Ahí para que usted lo revise si quiere, porque usted tiene que tener un procedimiento de evaluación. Y el procedimiento de evaluación no tiene que ser una prueba. Puede ser un quiz que sea una suerte de ticket de salida, pero estamos pensando en un procedimiento evaluativo breve, acotado, que no le ocupe todo el espacio de la clase y que le permita, ¿cierto?, verificar sus indicadores de evaluación. O sea, este procedimiento de evaluación tiene que ir hermanado con los indicadores de evaluación, ¿ya? Y luego estaba el desarrollo de la clase. No sé si tienen preguntas ahí. Ya. Entonces, empecemos el trabajo. Tienen alternativas. Yo hoy día, por alguna razón, está la mitad del curso conectada. Ustedes siempre tienen súper buena asistencia y aquí siempre hay más de 40 personas conectadas. Hoy día, por alguna razón, hay 22. ¿Ya? No sé si esas 22, me imagino que eso va a afectar la conformación de los grupos. Hay una mitad del curso que no está, por lo tanto, deben haber muchos de los que están aquí en este momento que no tienen a su compañero o compañera presente. Por lo tanto, díganme qué hacemos, porque si usted no tiene a su dupla, ¿cierto? Deme alguna alternativa para, si quiere trabajar, contactarlo fuera, empezar a trabajar solo, sola, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué les acomoda más? Aquí. Sí, profe, de hecho, en el grupo de WhatsApp, se sabía que era sincrónica. Sí, pero yo les dije que era sincrónica porque, no, pues yo les, claro, yo les lo expliqué ayer, pues, y cuando leí la ruta de la semana, les dije, es asincrónico o sincrónico, porque ustedes van a estar trabajando, pero yo voy a estar conectada. Yo les dije, voy a estar conectada y voy a hacer los grupos de WhatsApp. Puede sí, asumo que puede ser una confusión, pero no hay problema. Lo importante es que ustedes me digan, ¿cómo les acomoda trabajar sabiendo que su compañero a lo mejor no se conectó, pero está allí, está por allí, ¿cierto? Díganme, si quieren trabajar por fuera, avanzar a su ritmo. Yo creo que lo mejor es hacer un drive con los nombres con los que vamos a trabajar y si están acá, su dupla, hacer breakout room, los que estén. Eso creo yo. ¿Hacer qué, perdón? Los grupos que salen, que son los breakout rooms, ya, que se separan. No sé si alguien quiere una sala de Zoom o quiere buscar por fuera la manera de contactarse con su compañero. Esa es mi pregunta concreta. Nosotros quisiéramos eso, porque ya. Alexandra, por ejemplo, yo voy a trabajar con Alexandra y Javiera,
y están acá, entonces sonaría mucho más fácil. Yo voy a empezar a hacer salas de Zoom, y el que no quiere sala de Zoom, elija la mejor manera de trabajar. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a partir en el orden en que los veo, preguntándoles. Selección del grupo, ya. Voy a hacer manualmente 10 sesiones, 10 salas, aunque no se llenen las 10. Entonces, me muevo para acá y le pregunto a la Virginia, que es a la primera que veo, porque estoy tal como los veo en mi pantalla. Virginia, ¿tu dupla está aquí? Sí, está acá, Víctor Vergara. Aquí estoy yo. Ya, entonces, Virginia y Víctor Vergara, ya, ahí tengo un grupo. Después, Marco Antonio. Sí, mis dos compañeros están aquí, Ian y Dante. ¿Y? ¿Ian y quién más? Dante. Dante. San Dante Alighieri, ¿dónde está Dante? A ver. Dante y ¿profe? Marco Antonio. Dante es el de la foto del gato. Sí. Profe, ¿de cuánto es máximo los grupos? Dijimos 3. No, tampoco fuimos así como... Hablamos de la dupla, en realidad. Hablamos de la dupla, pero dijimos como en este momento no es dupla, pueden ser 3, no algo que me complique tanto, que no sean 6 planificando una clase, era como lo ideal. Ya, Catalina, te veo a ti, Catalina. ¿Catalina Cortés? Catalina. ¿Yo? Fernanda. Sí, con Constanza Muñoz y Paula Zavala. Ya, entonces, la Paula, la Constanza y la Catalina Fernanda. Ya, listo. Voy a la siguiente. Después, a la 4. Después en mi pantalla veo a la Paula, Paula Javiera. Ah, ya estás, Paula. Te acabo de ver con la Catalina y con... Sí. Ya, el 5. Entonces, Elisa, te asigné ya, no está asignada Elisa. ¿Con quién, Elisa? Yo estoy con Alexandra Cabello y Javiera Villagra. Y la Javiera Villagra, súper. Después, vamos al 5. Nicolás Marcelo, ¿estás con alguien? Sí, profe, estoy con Benjamín Córdoba. El Benjamín, aquí está el Benjamín. Ya. Después, el 6, en el 6, a ver a quién veo, déjenme moverme para el lado, y ya está. Constanza Muñoz, ya está asignada. La Alexandra estaba asignada. ¿Stacy? Trabajo con el Oscar. No sé si está acá. Sí, está el Oscar. Oscar Ulises, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Sí, ese mismito. El mismito, ya. El Oscar Ulises ya está asignado. Después tengo a Javiera Belén, ya está asignada. A Víctor José. Sí, yo ya estoy con... Ya, conmigo. Ya está. El Benja Ignacio está. Mía. Estoy con Ivana Espejo y con Nicole. Ya. Ivana Espejo y Nicole. Espérate que se me corrió para acá. Ivana, Nicole y Mía. Listo. Y me quedaría entonces... Para una sesión 8, me quedaría la Andrea Belén y la Javiera Belén y la Anaí. Andrea, ¿con quién estás? Yo estoy con Javiera. Ya, Andrea y Javiera. Me queda la Anaí, que está sola. Sí, eso es lo que me iba a preguntar yo, profe, sí. Porque resulta que a mí me había invitado a un grupo de 3, pero si 4 para usted mucho, me puedo meter a cualquier otro grupo. Es que tendrías que decirme qué grupo, pues. El de Lian, con Marco y Dante. Ya. Entonces, déjame asignarte dónde está Ian con Marco y Dante. Acá, el 2. Entonces, tengo que agrandar esto para poder buscarte, porque hay otro procedimiento para... Ay, siempre se me olvida cómo se hace esto, cómo se agrega a alguien... que a un grupo que ya... Acá está, a ver.
Ian, Marco y Dante. Se me olvida siempre cómo se... Ay, a ver. Se me perdió de Ian con... El grupo de Ian con Marco y Dante se me perdió. Acá está. Se me olvida siempre cómo asigno una persona que quedó fuera. No me acuerdo cómo se hace. A ver, ¿cómo se hacía esto? Ya, voy a mandar a los otros a trabajar. Ya, al tiro, para que no perdamos tiempo. Y Anaí, te sumo apenas me acuerde cómo se hace. Ya. Ya, ahí se está, se están. Ya. Entonces me vas a quedar tú, Anaí, aquí y te sumo a un grupo. Ahí te añadían ahí. Te va a llevar al grupo de ellos. Andrea, ¿qué pasó contigo? Ah. Ya, profe, lo que agregué al PPT, bueno, además de arreglar lo otro, antes de cada mito y leyenda, activación de conocimientos previos. ¿Qué es un mito? ¿Conoces alguno? ¿De qué crees que se puede tratar el relato? ¿Verdad? Y al final... Aquí estoy. Hola, profe. Hola. Tenía una duda, porque no nos acordamos muy bien, pero hubo una vez que usted dijo que para hacer la planificación, tercero y cuarto medio era como un caso único. No. Lo que pasa es que lo que yo dije es que el currículum desde quinto hasta segundo medio está alineado en términos de habilidades, pese a que quinto y sexto tienen cuatro ejes o cuatro habilidades, que es comprensión, expresión, habilidades escritas y habilidades orales, y luego de séptimo a segundo medio desaparece una, que es la de expresión oral, y queda la de comprensión, producción oral y producción escrita. Pero los ejes y habilidades en tercero y cuarto medio cambian. No me acuerdo cómo son en este minuto, pero están en un PPT. Sí. No dije que no los podían trabajar. Pueden trabajarlos igual, pero van a tener que explorarlo. Yo personalmente estoy bien familiarizada con el currículum en inglés desde quinto a segundo medio, porque el de tercero y cuarto salió recién el año pasado. Entonces no he tenido oportunidad de mirarlo, pero si ustedes quieren explorarlo, como especialista yo no tengo ningún problema. Sí, es que la verdad... Sí, ahora es que nosotros en la práctica... Tenemos cuatro cuartos. Mejor, pues, aprovechan de mirar el currículum, mejor todavía. Uh-huh. Mejor todavía, así que usen el de cuarto medio nomás. Okay. Ya. Lo que sí, revisen que esté el programa de estudio. ¿Vieron si estaba el programa de estudio cuarto medio? Creo que sí está. Ya, si está, no hay problema.
¿ya? Porque solo así pueden llegar a los indicadores de evaluación. Pero va a ser una ganancia para ustedes que se metan en el currículum de cuarto. Sí. Ya, listo. Me vuelvo porque gracias, profe. Tengo otro grupo que me está pidiendo ayuda. Mira, usted tiene una pizarra atrás suyo. Una súper grande. Muy, yo también tengo una, la tengo guardada aquí detrás de este sillón en este minuto porque no la he podido colgar, pero tengo una pizarra igual de grande, muy de profe. Sí, súper útil. Sí. Ya, me voy. Gracias, profe, chao. Ya. Puta, casi cierro la salir de la sesión.